Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestra emisión de Las Voces del Fútbol. Aquí estamos a las 11 de la noche con 4 minutos en todo el país. Los saludamos donde quiera que estén. Gracias por la sintonía en cualquier punto, por más recóndito disímil de nuestro querido Uruguay, a través de la pantalla de Canal 5, que tiene ese privilegio de llegar a todo el territorio uruguayo. También a todos los amigos que nos siguen a través de Las Voces del Fútbol, nuestro canal de YouTube en Uruguay y en el resto del mundo. A los 20.000 íbamos a regalar otra computadora. Vamos rumbo a los 20.000. Esto viene muy rápido gracias a ustedes, que como siempre lo digo de corazón, lo agradezco, en la concordancia o en la discrepancia, porque la comunidad de internet sirve para intercambiar. Lo que hay que tratar siempre de evitar es precisamente el agravio. Uno llega mucho más con un buen concepto y aparte uno se nutre también de los buenos conceptos de ustedes. Y bueno, nos nutrimos entre todos, siempre y cuando sea con inteligencia, con buenas intenciones y hasta la crítica, que siempre es muy positiva también, pero con altura. Eso es lo que pretendemos precisamente para nuestra comunidad de YouTube. Bueno, el tema de Abel Hernández está que arde, arde. El tema de Abel Hernández, arde. Hoy he tenido un día muy especial. Después se lo voy a contar, pero tuve un día muy especial en la jornada de hoy. La verdad que son de esas cosas que te da la vida, que no sé por qué la vida te pone determinadas cosas por delante, y a veces en los momentos menos imaginados, uno se encuentra con gente que nunca esperó conocer, pero que te nutre de muchas vivencias, de muchas experiencias, que de eso se trata la vida, de crecer hasta el último día de nuestra permanencia acá. Tratar de ser felices o tratar de estar felices. Yo no vengo con unas enormes ganas de filosofar, tranquilos. No creo en ser feliz, creo en estar feliz. Porque el estar es un estado de ánimo, el estado de la felicidad. Si uno fuera feliz, la felicidad se llamaría de otra manera. Porque hasta la felicidad terminaría aburriendo. Esa es la realidad de la historia. Los milagros pasan una vez cada muchísimo tiempo. Por eso le decimos milagros. Si no, le diríamos otra cosa. La felicidad es lo mismo. Si uno come ravioles, ¿qué es lo que le gusta a usted comer? ¿Unos buenos ravioles con tuco los domingos? Bueno, si le dan durante 30 días ravioles con tuco, no tenga la más mínima duda que seguramente en el día 31 no va a querer más ravioles con tuco. La felicidad es exactamente igual. El único medidómetro que existe para establecer el grado de felicidad que una persona puede llegar a tener es precisamente el esfuerzo, la lucha y el sacrificio que haya tenido para el logro que se propuso en la vida. El sufrimiento es el único termómetro. No hay un termómetro que uno vaya a una farmacia y diga, no me da un termómetro que quiero medir cuánta felicidad tengo. No existe. La tecnología ha avanzado hasta límites insospechados, pero hasta ahí no ha ido. Bueno, ¿qué pasa con Pablo Bentancor y con Peñarol? Tema, uno de los temas centrales de nuestro programa de hoy. A ver, hay reglamentos que dice Pablo Bentancor que lo ampara, ya vamos a estar con todo ese tema. ¿Qué piensa el hincha de Peñarol? Diego Aguirre cesado de Olimpia Asunción del Paraguay. Profesor. Esto es, en definitiva, ¿una mochila para Darío Rodríguez o no? También lo vamos a tratar. Temas en Nacional y muy importantes. Pero es momento de presentar a todo nuestro panel a las 11 de la noche con 8 minutos en todo el país. ¿Cómo te va, Pillo? Bienvenido. ¿Qué dice, Río? ¿Cómo anda? No sé, vine medio, ¿viste? No, ¿viste cuando andas volado? Está muy bien. Ahí, medio volado. Tratando de asimilar lo que usted dijo, hay un jugador de la Selección Nacional. Uy, me quedé otrocito. Un jugador de la Selección Nacional, sí, de Bielsa, que está feliz. Que está feliz. ¿Sí? Ayer, que está feliz. No estamos hablando de la felicidad. Sí. Ayer tuvo un Zoom con el técnico del Arsenal. Este jugador está jugando en todo el continente americano, puede ser Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, está con Bielsa en la selección y tuvo un contacto vía Zoom con el técnico del Arsenal. El Arsenal está en los Estados Unidos, jugando partidos de preparación. Pretemporada. Pretemporada, exactamente. Facundo Torres estuvo charlando con el técnico del Arsenal. Facundo Torres. Facundo Torres. Y tengo entendido que la semana anterior a esta hubo contactos con el equipo de la MLS del Villarreal preguntando por Facundo Torres. Así que si hay alguien que está feliz en este momento, es Facundo Torres. Muy bien. Al Arsenal estuvo a punto de ir Sebastián Viera. Yo viví esa etapa el día que, bueno, habíamos ido a una gira con Nacional, Peñarol y la selección uruguaya. Se dio la casualidad que fue Peñarol, Nacional y la selección uruguaya a la misma vez, todos en el verano europeo del 2005.
si mal no recuerdo. Verano europeo 2005-2006. Sí, 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 sí. Porque fui 2 años consecutivos, porque una vez fui al campeonato de la Alcudia. Estuve en aquel partido clásico que ganó Nacional, en La Coruña, 3-1. Es más, relaté ese partido y el comentarista que tuve fue el señor Flavio Perchman, hoy empresario de jugadores. Ese fue el comentarista que tuve en ese partido. Y después viajé básicamente con Nacional. O sea, fui a ver el partido que jugó Uruguay con España, que marchó 2-0 Uruguay, que se jugó en Gijón, después el partido de La Coruña, y después seguí con toda la gira de Nacional. Que ahí fue cuando Sebastián Viera hizo la prueba física en el Arsenal, para jugar en el Arsenal, le descubrieron algo que hipotéticamente podía llegar en el futuro, si algún día le pegaban a no poder seguir jugando al fútbol. Bueno, pasaron de esos 14 años, el tipo jugó toda la vida y nunca le pasó absolutamente nada, felizmente. Llegamos con el Chori Castro, que viajamos juntos de Gijón a Almería, donde estaba. Entramos a la habitación y nunca me olvidaré. Estaba Sebastián Viera llorando prácticamente con el celular, tirado arriba de la cama, porque se le había escapado la posibilidad de ir a jugar nada más ni nada menos que al Arsenal. Producto de lo que el Pillo dijo en este momento. Yo no recuerdo otro uruguayo en el Arsenal, ¿no? No, en los últimos tiempos no recuerdo. Torreira. Su señor. El Arsenal con Torres viene ya del año pasado. Claro. Vos fíjate esto, Julio. Carini también estuvo en el Arsenal. O sea que lo de Carini no me acordaba. Lo de Torreira, sí. Sí, que no jugó. Bueno, bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Gusto saludarte a la audiencia. Simplemente el título, ¿no? De la situación de Abel Hernández con Peñarol, Ruglio, todo este culebrón, la institución. Causa justificada es lo que dice el empresario Bentancur que tiene. Después vamos a tener parte del reglamento ¿qué FIFA. ¿Qué causa justificada? Ahí está. Voy con el tema. No, para. Bien. El tema es el siguiente. El empresario dice que tiene 3 ítems... por los cuales él considera causa justificada. Y después vamos a ver el reglamento de FIFA. Uno de ellos, por ejemplo, un compromiso del presidente de Peñarol de cuando se abriera el pedido de pases en China, que lo liberaba el jugador. Otro, de hablar de una lesión crónica que el empresario dice que no tiene lesión crónica, que fue mal entrenado el futbolista en la época del profesor Alfredo Arias, muy mal entrenado, que entrenaba a la par de los compañeros cuando él tiene que tener un diferencial. Y la otra es que se le presionó, esto la verdad, se le presionó para firmar un contrato a Abel Hernández. Se le presionó. Son los 3 ítems. ¿Cuántos años tiene Abel Hernández? 32 años. 32 años. No cruza la calle solo, no va al supermercado. Son los 3 ítems que maneja el empresario Bentancur. Y Bentancur tiene 2 antecedentes al respecto de esta forma de sacar un futbolista de un club. Uno es el Diente López. No está bien, Alberto, dame un título. Ya está ahora. Y el otro es cuando se trajo a Iván Alonso desde México, Uruguay. Me acuerdo. Hoy estuve con un amigo que te mandó saludos. Bueno, muchas gracias. A ver. Íbamos a hacer una pared, pero no. Bienvenido. Que tengan tranquilidad los hinchas Peñarol, porque esa causa que... esos causales que invoca el empresario no van a correr. Causa justificada no es ninguna de esas, ni la promesa de un presidente, ni nada. No tiene chance ninguna. Es muy elíptico todo el reglamento porque lo deja abierto, ¿no? Es como algunas figuras penales que hay también que quedan abiertas para que interpreten lo que quieren, pero no va a tener chance ninguna. Además, hay una cosa que es importante. ¿Qué es lo que quiere Abel Hernández? Vos que estás informado. Juan Peñarol. Fue la pregunta que le hice a Alberto Pérez, que hoy no está muy despierto. Juega Peñarol. Ayer estaba muy despierto y que no está despierto. Yo cansado le hablo, pero no, ya la paré, ahora ya pasó. ¿Sabés en qué termina? ¿En qué termina, si insiste? En el rompimiento entre Abel Hernández y Pablo Bentancur. Bueno, tiene 32 años. Abel Hernández no es ningún pibe de 19 años donde viene el empresario y le dice, mirá, vos tenés que venir acá por esto, por esto, por esto y por esto. Cuando vos tenés 32 años, vos podés tener un empresario, podés serle fiel a tu empresario, pero te plantás en determinado momento y decís, bueno, la verdad, mirá, está todo bien, pero me quiero quedar acá. Ya tengo 32 años, estoy en altura de mi vida profesional y humana como para poder decidir dónde quiero estar, dónde quiero jugar y dónde quiero ser feliz. Porque buen dinero he hecho. Seguramente si podemos engrosar la cuenta bancaria un poco más, notable, pero no a cualquier precio.
Claro. Supongo que eso es lo que debería decir Abel Hernández, si es que Abel Hernández se quiere quedar en Peñarol. Julio, no estoy seguro, Julio, que sí. Para que la justa causa opere, primero tiene que ser de una naturaleza. Si acá nos quedamos porque hay un audio y por un audio vamos a cambiar un contrato que está firmado, ya lo debatimos. Y ahora ya ustedes se mandan con todo sobre el tema. ¿Cómo le va, Fletcher? Bien, buenas noches. Nacional se reunió con River por el tema Chori Castro y River le pidió dos jugadores, Manuel Monseglio y Bruno Damiani, a lo cual Nacional dijo que no. Dijo que no, que los va a tener en cuenta los dos. Para Monseglio, para mí era ideal para que fuera préstamo a River. Sí, mañana se van a volver a reunir. Y te voy a decir algo, yo mandaba a Monseglio y mandaba a Damiani, a los dos. Yo creo que Damiani tiene que estar en el plantel de Nacional. Monseglio sí, te lo llevo. Vino ahora Carneiro, tenés al Colo Ramírez, tenés a Carneiro, tenés a Gigliotti. Pues supongo que Gigliotti no va a vivir toda la segunda parte del año aplaudiendo en la tribuna. Damiani es más que los otros, Damiani tendría que ser jugador titular. Bueno, el tema es que Nacional le dijo que no, que ninguno de los dos mañana se vuelven a reunir y se verá lo que le puede ofrecer Nacional o lo que pueda llegar a pedir River. River seguramente picó alto, intentó lo máximo que pensaba que podía recibir y bueno, mañana se van a volver a reunir y veremos qué es lo que depara el futuro. Pero sorpréndame, Bugiano, ¿cómo le va? Sorpréndame con algo importante. A ver, por ejemplo, que llegó hace un ratito nada más un mail de la abogada de Amores prácticamente para delinear lo que ya es la contratación del arquero. Muy bien. Todavía no contestaron. No esperaba menos de usted. No, muchas gracias. No contestaron por Estudel. A Bentancur se le pagó. O sea que de Amores va a ser arquero Peñarol. Y 99%. Perfecto. Usted sabe que esto hay que esperar que se cierre. Perfecto. Mañana va a haber alguna otra novedad. Con respecto a Bentancur se le pagó lo que pidió y en efectivo luego se le paga el contrato. Está absolutamente al día de Abel Hernández. Por lo que va a ser muy difícil la causa justa. Yo quiero decir algo, claramente, ¿no? Con Abel Hernández, como pasa con todos los empresarios, a veces tenemos Alberto Pérez se enamora, parece que se van a casar, llego yo a la radio y es una dulzura, cortá, loco, con tanta dulzura. Bueno, después se pelean durante un tiempo, están peleados 4, 5, 6 meses. Así pasa más o menos con todos los empresarios. Por eso a mí no me interesa normalmente saber los jugadores de qué empresarios son. Ese es un laburo de Alberto, del señor Valentín Fletcher, hasta del propio Bugiano. A mí no interesa porque así no tengo absolutamente ningún condicionamiento de nada. Bueno, más allá de que lo supiera no lo iba a tener tampoco. Pero prefiero ni saber. Lo que quiero mencionar en este caso, antes que mis compañeros salgan a la cancha para debatir sobre este tema, es bien clarito el asunto, bien clarito. Aquí hay dos temas. Uno, si yo soy Rubio, presidente de Peñarol, y Abel Hernández está jugando de la forma que está jugando, y aparte Bentancur se llevó a Carneiro a Nacional. Olvídate que en este momento hay cero chance. Porque si yo soy Rubio, le digo a Pablo Bentancur, mira Pablo, está todo bien, está todo bárbaro. Yo te interpreto perfectamente. Pero ¿sabes una cosa? Esta es una situación límite. Donde yo me estoy jugando el pellejo acá en Peñarol. Entonces esto es entre vos y yo. Y entre vos y yo me quedo conmigo. Es clarísimo el tema. Digo, no me llega hasta tanto la generosidad como para pensar primero en vos, después en mí y después en la institución. No hay chance. Aquí el que termina decidiendo esta historia es Abel Hernández. Tiene 32 años. Un tipo de 32 años es una persona hecha y derecha. Padre, no sé. Y ya con un tránsito por el mundo importante. A los 32 años vos decís, bueno, te plantás y decís, loco, vamos a terminar con esta historia, vamos a terminar con tanta dulzura o vamos a terminar con tanto enfrentamiento. Listo, me quedo acá en Peñarol. Quiero ser campeón con Peñarol, me quiero quedar en Peñarol la segunda parte del año. Se terminó la discusión. Se terminó, se liquidó. Bueno, acá está. Este es el señor. Este es el señor que para mí tendría que tener la última palabra. Respeto, insisto, todo lo que hagan los empresarios, el laburo, todo lo más. No solamente tiene la última palabra, tiene la primera palabra. Vos no podés sacar a un jugador si el jugador quiere quedarse en el club. Clarito como el agua. Después hay una serie de hechos que hacen a la cuestión. Vos hablabas, padre, familia, ya grande. Acaba de ser papá. Y hay un tema familiar por el cual tiene interés de quedarse acá. Después, está entrenando, porque uno trata de buscar distintos aspectos del jugador. Está entrenando absolutamente motivado por lo que está haciendo en Peñarol, porque se da cuenta que retorna a lo que Peñarol lo fue a buscar. Y cuando se habla de causa justa, que era lo que quería decir, vos no te podés guiar por un audio a que a nivel personal yo te mando a vos, aunque sea presidente del club que sea, y vos te agarres de ese audio para querer sacarlo. No existe, Julio. Este es un lío personal de Bentancur con Rubio.
Y está dejando el empresario expuesto al santo botón al jugador con la hinchada de Peñarol. Pero yo te agrego, ¿me dejás agregarte a eso? A ver, pongan mientras tanto, enseguida estoy contigo, vayan poniéndolo mientras tanto acá a los diferentes ítems que mencionaba Alberto Pérez. Con mucho gusto, Luciano. Es un contrato que se firmó este año. No tiene 6 meses, o tiene 6 meses el contrato, no tiene más. Entonces, ¿cómo vos te llevas? ¿Vos te imaginás si cada 6 meses, por este artículo 14.1 del Estatuto del Jugador de FIFA, van a empezar a cambiar los jugadores, el lío existe, que se arma? No existe. Aquí están cuando los principios. Aquí están los principios de la estabilidad contractual. Uno, los contratos deben respetarse. Exacto, hay que respetarlos. No tiene cláusula de salida. Los contratos deben respetarse, número uno. Dos, los contratos pueden ser rescindidos por cualquiera de las partes sin consecuencias cuando exista una causa justificada. Los contratos no pueden rescindirse en el transcurso de la temporada. Estamos en plena temporada. El 1 y el 3 son lapidarios. En caso de rescisión del contrato sin causa justificada, la parte infractora deberá pagar una indemnización a la otra parte y se le podrán imponer sanciones deportivas. Ya está. ¿Algo más claro que esto? Hay más. Artículo 14.1. En el caso de que exista una causa justificada, cualquier parte puede rescindir un contrato sin ningún tipo de consecuencias. Pago de una indemnización o imposición de sanciones deportivas. Era más o menos lo que decía. Claro, pero acá apunta, el empresario apunta a eso. 14.2. Cualquier conducta abusiva de una parte que tenga como objetivo forzar a su contraparte a rescindir un contrato o modificar los términos de este, constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte, jugador o club. ¿Correcto? No, le pusieron un revólver a Abel para firmar el contrato. No aparece en ningún lado. Nah, a ver, Julio, perdón. A mí una cosa que me extraña, ¿no? Este tema viene hace meses, ¿no? Desde principio de año, viene de febrero más o menos el tema que Bentancur se quiere llevar a Abel, pero Abel nunca habló del tema. ¿Abel está en contra de lo que dice Bentancur o Abel la está jugando de callado? Y si Bentancur le dice, mirá, hay salida segura, me la juego. Pero porque, ¿para cuánto hace que está Abel en Peñarol? Desde enero. Correcto. Y desde febrero está el lío. En febrero empezó el lío. ¿Y por qué Abel en ningún momento le dijo a Bentancur, Pablo, mirá que yo me quiero quedar en Peñarol? No, no jodas ahora, no jodas a mitad de año. Inclusive no lo declara mucho. ¿Por qué Bentancur sigue saliendo con esa fuerza? Espera un poquito, Pillo. ¿Por qué Bentancur sigue con esa fuerza? Porque el jugador no lo frenó. Si el jugador tiene 32 años y quiere quedarse sí o sí o sí en Peñarol, lo hubiese frenado y le dice, no, Pablo, no hagas más esto. ¿Por qué? Sí, porque Bentancur es indomable. Él defiende lo que le tiene, es un empresario indomable, clarito como el agua. Y el jugador, al no expresar, no está diciendo nada. Él lo expresa, no dice nada. Sigue trabajando en Peñarol, sigue jugando en Peñarol, hace goles, festeja con la tribuna, se besa, terminó el partido los otros días y se fue a cantar con lo que estaba en la tribuna. Entonces, los ejemplos que demuestra el Abel Hernández es que sigue quedándose en Peñarol porque quiere quedarse en Peñarol y porque tiene un contrato vigente. Acá hay un tema que es complicado. Ojo que el empresario, ¿qué pasa? Vamos a decir la cosa bien clarita como son. En este negocio, el empresario se lleva una guita. Está en la tapa del libro. Y yo no estoy en contra de que los empresarios se lleven plata ni nada por el estilo. ¿Ah? Es un laburo, hay buenos empresarios, hay más o menos empresarios, hay pésimos empresarios, como pasa en el periodismo, como pasa en los carpinteros, como pasa con los choferes, etcétera, 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 etcétera. Aquí, en este negocio, en la propuesta esa, hay dinero para el jugador y para el empresario. Pero yo pregunto una cosa, el empresario con este tema también lo está exponiendo a Abel. Claro. Porque mientras Abel haga 2 goles, espectacular, la tribuna está embelesada en este momento, le ha devuelto la respiración a Abel Hernández a los hinchas de Peñarol. Claro. Ahora, si Abel Hernández, ya sea por este tema, o sea porque tiene una lesión que dice Bentancur que no es crónica, la tendinitis, no puede jugar un par de partidos, seguramente va a bajar desde la tribuna, ¿viste vos toda esta historia? El lío este, claro. Es por eso. Bueno, a ver qué opina la gente sobre el tema de Abel Hernández. Tenemos encuesta que también colabora para que marque un estado de ánimo. ¿Qué piensa el hincha de Peñarol sobre la posible salida de Abel Hernández a Vasco da Gama? Que se vaya, 35%, que se quede, 65%. En este momento Abel Hernández fue el Abel Hernández que fue a buscar Peñarol. Yo no dejo de pensar. ¿Cómo fluctuaron Arezzo y Abel Hernández? Sí, increíble. En determinado momento, Abel Hernández parecía un ex jugador de fútbol. Un ex jugador de fútbol. Arezzo la hacía chiquitita así. La rompía.
Después se dio vuelta la tortilla y hoy el que la rompe es Abel Hernández y Arezzo está volviendo. Yo no dejo de pensar que el jugador tiene que salir a declarar. Yo lo pedí hoy a la gente, yo creo que tiene que a la gente de prensa de Peñarol. Es momento de salir a declarar. Que salga a declarar, sí, que él mismo diga, que dé la cara. O sea, ¿me quiero quedar o me quiero ir? Pero yo te agrego una más. No es fácil, Pará. Yo te agrego una más. ¿Qué pasó? No, perdóname, no es fácil, ¿sabes cuándo? No es fácil. No es fácil cuando vos tenés 17, 18 años, pero, te fracturás, no podés seguir jugando al fútbol, que te encantaba jugar al fútbol. No es fácil Abel Hernández con 32 años, con la carrera que tiene. Perdón, que tome la decisión él, sí. Ahora, que salga a hablar en medio de una guerra, por ahora él es que para mí le está dejando de venir cómo van las negociaciones. Si Pablo Bentancur en un momento le dice, mira, está todo dado para que te vaya, y él se quiere ir, se va a ir. Sí, pero y si no, va a quedar callado, no se va a poner en contra Peñarol. Es una guerra entre dos personas, pero que él es el motivo de la guerra. Pero si él sale a hablar... Pero si está callado porque está bancando el tema. Pero Julio, si él sale a hablar, termina su relación con una de las dos partes, y que yo creo que es con Bentancur. Estoy de acuerdo con lo que dice Ordóñez. Totalmente si él sale, terminó con Bentancur. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Te digo una cosa, en la vida muchas veces no podés estar bien con Dios y con el diablo. ¿Me explico? Y en la vida vos tenés que tomar, hay determinados momentos en la vida que tenés que ir por el camino de la derecha o por el camino de la izquierda. Pero Julio, no sé si es el momento, porque él puede esperar a que una de las dos partes le diga, bueno, ahora tenés que tomar la decisión. Y ahí yo no lo conozco a Abel Hernández, supongo que la va a tomar ahí. Yo lo que creo es que ahora él no tiene que hacer nada. Lo que tiene que hacer él, porque no nos olvidemos que viene de jugar muy mal los meses anteriores. Exacto. Este que es el momento de gloria de él dentro de Peñarol. Lo que tiene que hacer es concentrarse en el juego y hacer goles. Exacto. Después tomará la decisión, me imagino yo. Ahora, pero si dejémoslo hablar del juego. El contrato es entre Peñarol y Abel Hernández. Por eso. Y Peñarol es una contraparte que en este momento el jugador no tiene cláusula de salida y el que define eso es Peñarol de acuerdo a los reglamentos de la FIFA. La segunda. ¿Cuánto ya le pagó? Vasco da Gama a Nacional. $918 mil. 900 y pico porque son 900 más la multa. $918 mil. No, no, pero te quiero decir, Peñarol puede decidir. ¿Peñarol puede decidir dárselo a Vasco? Yo pregunto. En febrero, ¿no había una oferta multimillonaria de 4 millones de dólares que habló Alberto Pérez? En realidad, y no sé cuánto. Sí, en realidad para el jugador eran 2 millones. Contrato de 2 años, 2 millones de dólares. Sí. Es esa propuesta la que... Yo creo que estoy... Vos sabés que estoy bastante cerca de lo que dice Valentín, de que el jugador está especulando, viendo. Si la propuesta viene, y Peñarol en un momento determinado cede, yo qué sé, ¿viste? Ahora, Peñarol no tiene pase. La verdad, sea por un tema o sea por el otro, no tiene respiro Peñarol. Julio, lo que dijiste, ¿vos te parece que Peñarol puede ceder? ¡No! ¿Por qué se dijo? Vemos si sale. Primero porque Abel lo venía jugando bien. Y después, porque la situación previa era que Carneiro llegara a Peñarol. Sí. Carneiro fue el tradicional rival. Olvídate, no sale Abel Hernández por voluntad de Peñarol. No hay chance. De ninguna manera. Yo te voy a decir algo. Este señor, hoy, si se va en este momento... definitivamente Rubio baja la cortina de cualquier posibilidad de ser presidente de afiliado. Estoy de acuerdo. Olvídate. ¿Por qué? Porque todo esto ha ido agigantando la figura de Abel Hernández. Claro. Los debates normalmente agigantan los problemas o las situaciones. Claro. Y él está, en este momento, no es precisamente un problema, porque él está andando bárbaro desde el punto de vista futbolístico. Pero hay dos partes, por un lado la institución y por el otro lado su representante, que los representantes suelen hablar por los jugadores. Siempre. Hasta que aparece un jugador, ya hecho y derecho, con experiencia, con todo lo demás. Para mí, yo respeto todas las posiciones que hay acá. Yo creo que Abel Hernández debería decirle en este momento al hincha Peñarol, señores, tranquilos, que me quedo hasta fin de año y yo quiero ser campeón con Peñarol. Tranquilos. Pero mientras no hable Abel Hernández, el que habla por él es el representante. Por supuesto. Pero Abel Hernández, entonces, ¿cómo pueden estar tan seguros el Pillo, Daniel y Buji de que Abel Hernández se va a pelear con Bentancur porque está muerto por seguir en Peñarol? Ya el representante si no lo dice. En el programa de ustedes, la radio, hablando lo de China, Abel Hernández no habló y siguió en Peñarol y no pasó nada. Sí, porque además, como dijo el Pillo, habló el otro día con los gritos, con los gestos, cantando. Hay cosas que no se hablan con los gritos y con los gestos. Hay que ponerse en el lugar de él. Abel Hernández, como dijiste al comienzo, utilizando eso que dijiste, la felicidad, está feliz en este momento en Peñarol. Ahora sí, increíble que llegue una propuesta que si es que la tiene Bentancur, si es que la tiene, de 2 millones de dólares para un jugador de 32 años, y con ponele que no sea crónica, pero ha tenido lesiones. No, esto sería de China. Está lo de Brasil y lo de China vigente. Pasa que lo de Brasil, Vasco da Gama, la verdad, no puede pagarle a nadie porque no cumple y le mandó ofertas a todos los delanteros de América. Abel Hernández, aunque no tenga esa lesión crónica, sacale la lesión crónica.
que se, ha existido. Pero ha tenido lesiones. A ver, Hernán, de esta altura, con 32 años, ¿va a ir al fútbol brasileño donde tiene 4 campeonatos a la vez? No, donde no bancan el ritmo de determinados jugadores. Si vos me decís que tiene una oferta de China que le dan 2 millones de dólares. Entonces, el tema bien clarito, loco. O en este momento apostás que tenés todo el derecho del mundo. Me parece que, ¿quién soy yo para decir lo contrario con el bolsillo ajeno? Tenés todo el derecho del mundo. Si hay una oferta de 2 palos de querer irte, en este momento hay un contrato. ¿Por qué digo? No quiero decir que esto lo esté pensando Abel. Pero lo que dice Alberto Pérez, hay una oferta de 2 millones de dólares para el jugador. Bárbaro, notable, el empresario se lleva una buena guita. Por eso, ¿a los empresarios qué les sirve? Mover los jugadores. Claro. A los empresarios no les sirve tener a un jugador 7 años en un club. Les sirve moverlo. Cada si no lo cobran. Que peguen bien, que anden bien una temporada, pim. En todo caso, renuevan una segunda temporada y después afuera. Que es donde me llevo la AMI. No le sirve que un jugador... A ver, si será complicado el tema, que el jugador lleva 6 meses y han vivido prácticamente de problema en problema, Rulio con Betancourt. Sí. No, en es, 6 meses. Es demasiado. La verdad en que 6 meses, es pero no es que hace 6 años que está. Hace 6 meses. Entonces, va a llegar un momento, está todo bien. Está hablando en la cancha qué es lo que quiere el hincha de Peñarol. Exacto. Pero también el hincha de Peñarol quiere que le digan, loco, ¿te quedás o no te quedás? Aparte, se lo vas a dar en este momento a Bentancur, que Bentancur colocó a Carneiro en el tradicional rival. ¡Olvídate! Cuando además estaba en la negociación de Carneiro. Pero por Porque supuesto. Si venían Carneiro y Romero, claro. Él tenía toda la chance de salir. Que es cierto que Rulio le dijo, bueno, si vienen Carneiro y Romero, negociamos para que se vaya Abel. Después vino el pedido de la plata, ahí Peñarol le dice que no, se lo lleva a Nacional, y vos pensás que hoy Peñarol le va a dar... Había un compromiso, si Carmelo llegaba a Peñarol, ahí sí salía Abel. Había un compromiso. Está bien, pero ahí yo te la llevo arriba. No se termina haciendo ese acuerdo. Carneiro va a Nacional y yo arriba te tengo que dar a vos a Abel Hernández. ¿Por qué te lo voy a dar? Y con contrato vigente sin cláusula de salida. Pero por eso. Obviamente, si Abel termina fuera de Peñarol, esa es la fuerza que lo saca de Betancourt. No va a ser en buenas. No entiendo eso y combato o trato de combatir muy humildemente pero eso. No puedes sacar. Que vos me vengas que con 32 años. Un jugador te saca, diga, no, me sacó la fuerza, que no lo ha dicho Abel Hernández a esto. No. Pero que un jugador diga, con 32 años, no, la verdad es que me sacó la fuerza el empresario. Y la verdad que yo me quería quedar, pero el empresario me dijo que me tenía que ir. No, tenés 32 años, jate la mano. Yo digo que a la fuerza porque Peñarol no quiere que se vaya. Por favor. Porque si Alberto dice que así sacó al Diente López y así sacó Iván Alonso... Y bueno, sucedió. ¿A usted le parece que en esa cara, que es el día de la firma del contrato, Abel firmó obligado? Mirá la cara. No tiene forma ninguna. No, que Abel... yo te lo digo sinceramente. Que digan que Abel Hernández firmó presionado. Es tragicómico. Es tragicómico. No. Sí, ahí sí. Es que aparezca Mickey Mouse. No, ahí si querés hacer a Mickey, hacer a mí. Julio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, prisionado ahora. Prisionado para que firme el contrato. Acá. Hola, soy Mickey Mouse otra vez acá. Esto es Walt Disney. No, esto es Walt Disney. Esto es Walt Disney. Que a mí me digan que presionaron. Julio, vos estuviste en Walt Disney hoy. ¿Qué? ¿Puede ser? Vos estuviste en Walt Disney hoy. Tengo que hacer la pausa. Tenés que hacer la pausa, pero dame 3 minutos. Estuviste hoy. En el castillo de Disney. Donde estuvo Catherine Deneuve, donde estuvo Melanie Griffith, donde estuvo Antonio Banderas, donde estuvo Pelé, donde estuvo todas las estrellas a nivel mundial. Estuviste, te diste la mano con el hombre y dijiste. Este señor organizó una fiesta para el día 24. No lo organizé yo. Julio, le dijiste, el 24, estoy acá. El 24, a full. Contá un poquito la historia ahí de Scarpa. Conocí a Gilberto Scarpa. Del millonario, el supermillonario. Para los que ya están grandes, Gilberto Scarpa fue aquel multimillonario brasileño que hizo en el 96, hizo la fiesta en el 92, 93, 94, 95, 96. Julio, en el 90 era Giordano y la fiesta de Scarpa. Bueno, Scarpa tenía una casa, tiene una casa, yo estuve hoy en la casa allí, en Beverly Hills, en Punta del Este. Yo me acuerdo que en ese momento estaba en Argentina trabajando y sentía, veía en las revistas... Todo lo más opulento que te puedas llegar a imaginar, todo lo más impactante que te puedas llegar a imaginar. En la casa esa estuvieron 3 presidentes, estuvo Antonio Banderas con Melanie Griffith, su esposa en ese momento. Catherine Deneuve lo llamó a Scarpa para estar. Catherine Deneuve, los que tienen más de 40 años saben lo que era Catherine Deneuve. La belleza y la fineza encarnada en una mujer. Pero como iba Gina Lollobrigida a la fiesta, ella quería estar... Para que tengan una idea, la casa tiene 12.500 metros de parque.
15 dormitorios con 15 baños que podrían ser perfectamente el baño principal y el dormitorio principal de una casa muy buena. Me quiero ir. Tres cocinas totalmente diferentes con todo lo necesario que necesita un restaurante para hacer lo que se te ocurra. Vamos a cocinar. Una piscina semiolímpica. Una barbacoa que puede ser un restaurante perfectamente de acá de Montevideo, de Punta del Este o de lo que sea. Basta. La fiesta del 96 costó 2 millones de dólares. Sí. La carpa que pusieron en ese terreno de 12.500 metros costó 500 mil dólares. Mariano Mores, que fue a cantar, a tocar. Mejor dicho, me lo confesó y cobró 350 mil dólares. Pero, nota exclusiva, tuviste pero, que pero para, contó cosas que nunca había contado. Claro. Porque también la gente se quedaba con esa. El tipo se le murió la madre cuando era un niño. A los 8 años. Tenía 8 años, ¿no? Uh-huh. A los 13 años, él vivía en Campiñas, iba a Río de Janeiro con 13 años a negociar la compra de alhajas. A los 19 años era gerente general de una empresa. ¿Qué? A los 23 años era el capo máximo de una empresa de 500 empleados y manejaba el tipo 500 empleados con 23 años. Se le murió un hijo de 27 años por la droga. La verdad que hoy fue una nota, porque él me dijo, nunca había hablado de mi vida personal. Sí, sí, sí. Y tuve la oportunidad de conocerlo. La verdad, sinceramente, recorres la casa y la casa tiene olor a historia. Oh, a historia, a historia. Jorge Valle iba mucho, Macri iba mucho. Él dijo, todos los que vinieron acá fueron presidentes. Digo, yo, pero yo no voy a ser presidente. Usted va a ser presidente. Así que le decimos al presidente que se cuide, al presidente actual que se cuide, que puede llegar a ser presidente. No, no, pero increíble realmente. Pero la historia de vida del tipo, un tipo que viene de abajo, sí, que vino de abajo. Sí, sí. La casa es algo brutal, 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 brutal. Es Hollywood. O sea, Hollywood. Qué barro. Hollywood. No, no, increíble. Pero él, aparte, es un tipo muy, muy agradable, muy... No sé, no me preguntes, pegamos terrible onda, ahora van a hacer una fiesta el 24 de agosto en esa misma casa. Ay, qué divino. Así que bueno. Este 24 de agosto, no te lo pierdas, en Punta del Este, dale. No sé, Alberto, sos vos la figura televisiva ahora que andás en todas las pantallas ahí, sos vos el que estás pululando por todas las pantallas. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, venimos en un instante. Diego Aguirre, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿No sí, se sabe, perdón, Aguirre? Perdón, perdón. Sí, sí, sí. ¿Podrían aplicar el mismo criterio y decirle el profesor Diego Aguirre, como le dicen Arias? Porque hoy, no, toda no, la tarde me reclamó a la audiencia nuestra que le dijera no, eso. No, díganle, para profesor. Mí es Diego Aguirre y es el profesor Arias. ¿Y no es el profesor Aguirre? No, no, para mí es el Diego Aguirre, porque como tengo una amistad con él, ese, igual, como es amigo, no le voy a decir profesor. El profe de con Arias no soy amigo. Pero es lo mismo que vos que asesinás a determinados jugadores de fútbol y con otros sos contemplativo y sos muy, 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 muy sensible. Es que Daniel, cuando asumió Alfredo Arias, era mi amigo Alfredo. Después ya era Arias. Voy a llevar, que, llevar bueno, un sigue vaso de esto. Amigo, vamos, ¿por vaso, no? Tú, para mí, perdón. Mío, ya es amigo. Para que ya tengo el agua. Ríos, Ríos, lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. ¿Qué volvió a hacer? Alfredo Arias, el profesor, volvió a perder. Ah, no, Julio, no, ese nombre récord, se transformó en el récord, no ganó en dos... o sea, no, el séptimo partido. Igual, claro, eliminó. Cinco con Peñarol y dos, siete partidos. En la Julio, conferencia de prensa dijo que estaba orgulloso de su equipo, que le veía buenas cosas, pero le van a seguir pegando. Eliminó a dos equipos en el mismo torneo y no ganó un partido. Siete partidos consecutivos por Copa Sudamericana, bueno, perder con dos equipos diferentes. Mira, no mira, se que y después querés que no le diga al profesor Arias. A ver, profesor, ¿cómo le dice el lleva cero puntos. El profesor Arias en Paraguay no se dice. Lleva cero puntos. Aguirre metió seis partidos en la Libertadores, ganó cuatro, empató dos. Sí, sí, pero bueno, mirá claro, que... Claro, pero claro, perdió, perdió todos los partidos en la Sudamericana con Peñarol, lo eliminó a Peñarol. Empezó a sonar y empezó a negociar con el DIM, quedó fuera de la Libertadores. Lo agarró el DIM, perdón, en la perdió Libertadores los dos partidos. Ganó todos los partidos menos uno que empató. Hizo 14 puntos y fue el segundo equipo en la Libertadores. De seis partidos yo tenía, eran cuatro y dos. No. Cuatro triunfos y dos empates. Pará. No había perdido. Claro, 14 puntos, 4 triunfos. Claro, está correcto. Exacto. Está correcto. Y quedó sí, segundo, claro, en la lista claro. Quedó segundo. Quedó segundo entre Palmeiras. Se va mal a nivel local ahora. Está bien, pero a ver, terminó segundo. A nivel de Copa Libertadores de América, detrás de Palmeiras. Y estás a 10 días del partido con Flamengo. Y estás a 10 días del primer partido con el Flamengo. Claro, lo que le pasó ayer fue que quedó fuera de la Copa Paraguay por penales con un equipo de la América. Está bien, pero la Copa Paraguay es como... No me vengas a hablar, con mucho respeto, los paraguayos me encantan. Me encantaría ir a Asunción, que está divina. Es de las ciudades que más ha crecido
Paraguay se proyecta como el país de mayor crecimiento económico en estos próximos años. La construcción está a full on fire, la gente tremenda, la ciudad segura, podés caminar sin ningún tipo de inconvenientes. Tiene mucha noche, cosa que a mí ya, yo estoy retirado, pero digo, tiene mucha noche y de la buena. Realmente Asunción del Paraguay está en este momento on fire, Asunción. Julio, de cualquier manera, con mucho respeto, San Lorenzo. Ah, no, no sea malo, lo conozco a San Lorenzo de Paraguay, pero San Lorenzo es el de Boedo, de Argentina, está todo bien. Perdió la Copa, que era Copa Melba, con San Lorenzo. El argumento, dos o tres argumentos le manejan. ¿A vos te parece lo mismo? Perdóname, Pillo. ¿A vos te parece lo mismo? ¿Te parece lo mismo que un tipo termine segundo a nivel general en la fase de grupo de Copa Libertadores de América a perder todos los partidos que perdió el profe Arias y agarró el DIM y perdió dos partidos más Olimpia, ahora? Olimpia le dijo, le agradeció al profesor Diego Aguirre. Bueno, por eso yo digo, ¿por qué no le dice? Por aquí sí voy a decir, profesor, ¿cómo está la reacción? Lo único que te pedí yo. Agradecemos a Diego Aguirre y a todo el cuerpo técnico por el tiempo de trabajo al frente de la institución. Un profesional intachable, un trabajador incansable. Una excelente persona. Dejate joder, ¿por qué no lo dejaron entonces? No me venga a hacer el tema acá. Está todo barro, es divino, espectacular, notable, maravilloso, pero. Escucha esto. Tres cosas rápidas. Una, le aducen el tema cuál es, del partido que perdió con un equipo de segunda edición. La Copa Melba. Pará, déjame terminar. Otra, aducen los partidos del ámbito local. Y sabe que también le tiran. Que pesó, no sé si se lo dijeron a él, esto lo tengo directo de Paraguay. La nota que hizo con ustedes, donde dijo, en seis meses estoy libre, si Peñarol me llama. ¿Sí? Eso también pasó. O sea que ustedes hicieron echar al profesor Aguirre. No lo hicimos echar. Nosotros hicimos un trabajo periodístico en el cual el señor Aguirre, con mucha experiencia y con sabiduría, porque es un tipo inteligente, dijo lo que quería decir. Muy inteligente. No lo que yo le quisiera hacer muy decir. Muy inteligente. Como hoy, que charlamos con mi amigo Gilberto, con mi padrino. Yo hasta el día de hoy no tenía padrino. Lo quiero aclarar a esto. A partir de hoy confirmamos públicamente que pasé a ser ahijado de Gilberto Scarpa. Se viene una productora de cine. No, te rías porque, a ver, está el testimonio. Me dio los derechos en vivo para escribir Me dio los derechos para escribir su vida. Me quiero asociar ahí. El que tiene padrino no es muy infiel. Bueno, yo creo que es un momento. Olimpia no pudo incorporar jugadores, está sancionado. Está sancionado por FIFA. Pudo incorporar jugadores. La pregunta, rápidamente, a ver, dame, ¿qué opina la gente del tema Aguirre? Con Diego Aguirre sin equipo, ¿hay presión extra para Darío Rodríguez? ¿Hay que bancar a Darío 65 afuera si pierde 3 partidos 35? Hay presión. ¿Hay presión o no hay presión, Pillo? Sí, pero el hincha penal no se olvida el día que Aguirre se fue de Peñarol. Sí, pero mirá yo te digo, pierde 3 partidos, ¿sabes cómo se olvida? Yo lo que te digo es la primera reacción de muchos hinchas de Peñarol, aplaudieron, buenísimo que está libre, buenísimo. Por lo menos lo tenemos ahí. Empezó la campaña pro Aguirre en Las Voces del Fútbol. Para el mes de enero. Hola, ¿qué va? Soy el Tino Taurio. Va. Mirá que. Yo somos amigos. Julio, por favor, te pido, por favor, que este señor no pide en torno a nosotros. Parece que fuera la madre Teresa de Calcuta. Viene y él está inserto entre un tema y dice: no, a ver, pocas veces viene en la historia, hacer tantas campañas para echar jugadores, para desbastar jugadores. Ahora se trata de cuidarse con los técnicos porque como el hijo está dirigiendo, trata de cuidarse con ese tema. Hasta que el hijo llegó a dirigir, los destruía, los devastaba, los asesinaba. En este momento, no habla porque el hijo está dirigiendo. ¿Cómo decir todas las cosas como son? Te puedo decir una cosa, ya que decís todas las cosas. Hace 15 años que dirige en primera mi hijo, así que no empezó. Si el día de mañana le dice, papá, mirá, ahora voy a ser juez, se muere. 15 años. ¿Sabes qué hizo Aguirre? Aprendió del error. Decí que hace poco tiempo queda mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque yo diga 15 años. ¿15 años? Tiene que tener 2 Copas Libertadores de América y tiene que tener una Sudamericana. Aguirre, Julio, aprendió del error anterior. Decí que hace 3 días. Hace 3 años que está dirigiendo y ganó 2 partidos consecutivos ahora con Cerro Largo. El Nacho le manda un abrazo y se llama igual que mi hijo. Está todo bárbaro, notable y queremos que le vaya espectacular. Ahora, decí que hace 3 años que está laburando. Si hace 15 años que está laburando, tiene que tener 2 Copas Libertadores de América, una Sudamericana y 3 campeonatos uruguayos. ¿Cuántas tiene Aguirre? ¿Aguirre? Sí, ¿cuántas Libertadores tiene? Tiene una final de Copa Libertadores de América. ¿Una final que perdió? ¡Ojo! Después, las 2 veces que vino Peñarol, campeón las 2. En la segunda, 10 puntos atrás. Me la agarro porque es... 10 puntos atrás. Y Arias tampoco tiene. Bueno, me parece importante Aguirre. Para mí aprende un error.
Él le dijo a ustedes, quedo en condición de libre a fin de año, esto pasó ahora, y no se va a meter en la política de Peñarol. Sí. Y eso es un dato no menor. Ah, dijo, yo hablé con Bengochea, hablé con Nacho Rubio y no voy a apoyar a nadie. Exacto. Boquita cerrada. Bien. En correcto. La etapa lo preelectoral de Peñarol. Clarito Aguirre sobre el particular. Pero ojo, no bueno. Te olvides que la gente dijo 65% bancar a Darío. Sí, totalmente. Y acá lo apoyó, acá. Me queda claro que el que lo criticó fue Ordóñez. O sea, está bien, tiene todo el derecho del mundo. Porque este programa es libre, Aguirre. Lo criticó, no, yo no lo critiqué. A ustedes los critiqué. Lo criticaste. No, a ustedes. A nosotros. No, a ustedes. Cuando nos criticás a nosotros, lo estás criticando a él, porque no, si lo estamos defendiendo. Y no, vos nos criticás. Buena relación, por Baranda tipo. Le estás pegando a él. No, no, por Baranda le estás pegando a él. No, estás equivocado. No. Yo no critico el concepto. Definite de él, la vida. ¿Es sí o es blanco o negro? No, no es la vida no, azul. No, rojo, amarillo. Ustedes son los que están equivocados. Bueno, muy bien, hacemos ustedes la pausa. Hacen campaña. A ver, ya venimos en un instante con nuestro amigo Salvador. Pase, Salvador, rápidamente. Uf. Que lo esperamos. Pero antes le decimos que Macromercado es el supermercado por excelencia de nuestro país. Ese sí que no anda en la chiquita. Macromercado es negocio. Abriendo un local espectacular en el kilómetro 22 de la ruta 5. Bueno, allí va la gente loca de la vida. ¿Por qué? Porque vos llegás a Macromercado, ves un supermercado espectacular y aparte cuanto más artículos comprás, menos terminás pagando. ¿Dónde sucede eso? En Barcelona, donde vino un amigo hoy, que está recién llegado de Barcelona mirando el programa aquí. No, bueno, no hay en Barcelona eso. Olvídate, está el Corte Inglés, si querés ir al Corte Inglés. Pero acá no, acá vas y compras de todo y pagás mucho menos que si te llevas una bolsita. ¿Dónde existe eso? Bueno, Macro es negocio, dale. ¿Cómo le va, Salvador? ¿Cómo está? Uy, ¿cómo epa, reapareció, ¿cómo reapareció sí, violentamente. Tiempo, ¿no? Te lo arrebató de la sí, mano. Sí, sí, sí. Te lo arrebató. Esperá, con la tranquilo, tranquilo. Tremendo. ¿Qué es esto? Vino con Tuti hoy, ¿eh? Sí, sí, yo sé que pasó tiempo, ya sé, tranquilo, tranquilo. Trajimos Añelotis de... El profesor Ríos se prendió, ¿eh? Sí. Pero viniste de la casa de Carpa. Una experiencia bárbara. No comiste caviar en la casa del sushi, la casa de Carpa. Le mando un abrazo a Daniel. Le mando un abrazo a Daniel y a mi padrino Gilberto. Ah, pero te un abrazo que grande a mi padrino. Un abrazo grande a mi padrino Gilberto, que quiero aclarar algo, ¿eh? Quiero aclarar, siempre es tiempo y siempre, a ver, siempre hay tiempo en la vida para conocer a una persona, encariñarse con una persona y pretender que esa persona sea tu padrino de corazón. Bien no, hecho. No por el mono. Con la mano no podemos comer. Tira todo. Te dijo que ibas a ser presidente y ya te pusiste nervioso. Mi padrino de corazón, Gilberto, para vos. Mirá lo que hacés. Bueno, que ¿todo bien? Todo bien. Trajimos Añelotti. Estos tienen ricota, jamón, mozzarella y nuez. Tremendo. Con una salsa de tuco de carne y bastante queso. ¿Una boloñesa? Una boloñesa, exactamente. Muy bien. Dios mío, no comer esto es uno de los 7 pecados capitales. Hablamos nosotros, ¿qué decir? Hablamos nosotros. Vos dedicate a lo tuyo, profesor. Vino el otro día su amigo. Sí, vino Fede, que le mando un saludo por haber estado el otro día, que me curió. Lo defendió muy bien, ¿eh? Sí, me contaron que sí. Lo defendió muy bien. Pichado, viene pichado. Y lo acahueteó mucho arriba. Mirá que, ojo con ese vino, lugar, Salvador. Vino, me parece que vino. No, y eso que sé que aprendió bien. Lo enseñaron bien, se ve. Bueno, le mando un saludo grande. A Lucho, que vino de España, que está... ¿Vino de España? Acá, vino de Barcelona, sí. Muy bien. Bueno, ¿a dónde le recomendamos ir a la gente? Bueno, estamos en Maldonado, 1152, esquina Gutiérrez Ruiz. Nos pueden llamar al 2908-5212 o al 094-420-375. Estamos de martes a domingo, pueden pedir. También, como dijo Fede, tenemos delivery hasta Tres Cruces, hasta todos lados. Así que llamen con confianza. Y bueno, buen provecho. Muchas gracias, Salvador. Muy amable. No, la verdad que es un placer. Estoy con la boca llena. Sí, sí. Está el propio Arias se comió 19 Añelotti de eso en la Copa Sudamericana en total. Entre los dos equipos que estuvo. Terrible. ¿19? 19 goles le hicieron en total. Estuvo cerquita del 20, pero bueno, no se pudo. Aparte con Peñarol y con el DIM. Claro, con los dos. Devolvió 3. Pausa. Bueno, un gusto, como siempre, de tenerlo nuevamente acá, Salvador. Yo lo banco, vino su amigo, lo suplantó notable y todo lo demás, pero yo lo banco a usted. Ah, bueno, también me alegro. Bueno, bueno gracias. Al momento venimos espectacular con las mejores pastas que tenemos en Montevideo. Si van y no son las mejores pastas, nos pueden esperar aquí en la puerta del canal y hacérnoslo saber cuando terminemos el programa, porque lo hacemos en vivo. Falta en este momento 13 minutos para la medianoche en todo el país. Con el abrazo para mi padrino Scarpa, hacemos la pauta y venimos.
El millonario, está hablando de millonario, una casa de Hollywood era. De agosto llega por primera vez a la Antel Arena el Chaqueño Palavecino. El Chaqueño junto a su ballet folclórico. 10 de agosto, 21 horas, Antel Arena. Entradas por Hábitat, Red Pagos y Tique Antel. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí. Ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total, es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en Macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción. No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo o usado, Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste. Dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Los autos usados tienen garantía. Mercedes 1422 esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, concesionario oficial Kia, único en Uruguay con dos talleres. Y recordá que los autos usados tienen garantía. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. Shelter Patio Cervecero, un refugio verde y natural en pleno cordón. Cervecería, elaboramos nuestra cerveza artesanal. Picadas, hamburguesas, pisetas, Andresito Guacurarí 1806, esquina Yaro, abierto de 8 de la noche a 2 de la madrugada de martes a domingo. Reservas por el 096 18 27 75. Te lo recomendamos, ¿eh? Fábrica de pastas Pío Nono, desde 1970 la misma calidad. Pasta fresca, sin conservantes, directo a tu mesa. Ravioles, sorrentinos, capeletis, gnocchi, salsas y mucho más. En Maldonado 1152, esquina Gutiérrez Ruiz. Teléfono 2908-5212 o WhatsApp al 094-420-375. Fábrica de pastas Pío Nono, porque las pastas frescas se compran en las fábricas de pastas. Como toda familia, en momentos difíciles, mantuvimos nuestra ruta y crecimos. Abrimos esta nueva sede con el fin de estar más cerca de nuestros clientes, renovando nuestros planes y promociones. Ahora, como Uruguay, vamos por más. Unidos, los uruguayos podemos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Bueno, seguimos en vivo compartiendo nuestra emisión de las Voces del Fútbol. Faltan 8 minutos para la medianoche en todo el país. Todos los compañeros con la boca llena, con las pastas de Pío Nono, que aparte vino con postre y todo. Hoy me había quedado yo sin el postre. Vino con ojito. Es muy fuerte, vino con un ojito. Qué rico, De regalo para todos. Bueno, le mando un abrazo al amigo Osvaldo Castromán, que vino, está viviendo en Barcelona, pero está presenciando el programa esta noche aquí, así que le agradecemos mucho, por supuesto, y es un placer recibirlo. 10 de agosto llega por primera vez a la Antel Arena el Chaqueño Palavecino, junto a un ballet folclórico espectacular de 25 bailarines en el escenario. 10 de agosto, 21 horas, Antel Arena. Entradas por Hábitat, Red Pagos y Tique Antel. Te digo una cosa, estoy escuchando muchísimo al Chaqueño Palavecino del auto, ¿eh? Pero muchísimo lo estoy escuchando. No sé, viste que te agarrás esa onda durante un tiempo de escuchar a alguien, lo escuchás hasta que te aburrís. ¿La semana que viene dónde lo vas a escuchar? En la Antel Arena. Claro.
Quiero decirles que no es que me rajaron, pues no voy a estar por dos semanas ahora, pues me voy al exterior. Se lo quiero decir desde ahora, va a quedar el señor Alberto Pérez conduciendo. Así que desde ya les quiero decir que no es que me rajaron, que me echaron, ni nada por el estilo. Por ahora, gracias a Dios, vamos a seguir. Pero las próximas dos semanas. Por favor. Nada, pero voy a salir por Zoom. Algún día voy a salir por Zoom, tomando una cervecita y con calor. Voy a salir. Aparte, voy a tener algunas horas menos que ustedes. ¿De qué lugar? El tema es de qué lugar. La gente sigue preguntando de qué lugar. No sé, Alberto. Un lugar en el mundo por ahí donde hace calor. Lo que te puedo asegurar es que no hace el frío que hace por acá, que me reca de frío. No, dijo algunas horas menos. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción. No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo usado, Echenique Automóviles. ¿Por qué? Por ejemplo, porque todos los autos tienen garantía. Ese es un elemento muy, pero muy importante. Segundo, porque es representante Kia único en Uruguay con dos talleres. Ese es otro aspecto muy, pero muy importante. Porque aparte te da seguridad, tranquilidad, simpatía, obviamente. Descartado, olvídate. Los autos usados, como te decía anteriormente, tienen todos garantía. Está el Mercedes 1422, esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. Le mando un abrazo grande a Mauricio, que sé que nos está mirando como siempre. Está del otro lado de la pantalla, así que ahí lo tienen. Estaba cerrando un negocio. Bueno, volvemos muy rápidamente. Edison Cavani, ¿qué va a pasar con Cavani? Bueno, resulta que recibí información de la cadena COPE de España. COPE es de las más fuertes, la COPE. Sí, sí. Cadena SER y la COPE. Que está negociando ya su salida. El tema era una situación que estaba muy tirante. Los abogados del uruguayo pasaron una propuesta para desvincularse al Valencia. El club realizó una contraoferta, carta de libertad más pequeño porcentaje de ficha. Es lo que informa la cadena COPE. Atenti, atenti. No sé, ojo, pude haber engañado y puedo llegar a estar con algunos colegas de la cadena COPE o la cadena SER en los próximos días. Me gusta. Cuidado. Me gusta esa. Bueno, atenti, atenti. Publicación del hermano de Cavani. De Cristian. Cristian Cavani, que no es el representante. Dani, venite, pela. Mirá, ya con la indumentaria de Boca. Yo hablé con él hoy en la jornada y me dice, dice, no es nada oficial. Dice, no, yo publiqué eso, pero soy como hincha de él, quiero que venga a Boca. Es la aspiración de él, pero esto enloqueció al mundo Boca, imagínate. Acá Río La Plata lo dejó loco, absolutamente. Riquelme decía, con esto, soy feliz. Si viene Cavani, soy feliz. Decía con las orejas, sí, claro. Estaba contento. Ay, Alberto, Dios mío. Ya no sé lo que va a pasar. No necesitamos tape de otro, sino que... Qué barbaridad. Bueno, tenemos encuesta de Cavani. Dale, a ver qué opina la gente. ¿De dónde te gustaría que juegue Edison Cavani? Valencia, 4%. Olvídate, en el Valencia hay cero chance. Ni Cavani va a querer seguir jugando al Valencia, ni tampoco el Valencia quiere que siga. Lo rajaron a Gattuso, que habían hecho un proyecto, mega proyecto para afuera. Gattuso, Cavani, Boca 42%, atenti, Nacional 43%, Brasil 11%. No lo veo a Cavani jugando en Boca contra Nacional. Después de la pandemia. Terminó la carrera de Cavani. Sí, no sé si la terminó, pero ha tomado decisiones totales y absolutamente equivocadas. Y yo creo que si llega a Boca es otra decisión equivocada de la que ha tomado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en este momento? Y va a fracasar. Yo creo que tendría que ir a un lugar donde realmente él sintiera lo que sintió por momentos Suárez estando Nacional. ¿Y por qué no puede ser Boca para él? No creo que sea Boca. Vos hablabas recién. Que es un sueño de jugar en Boca. Está bien, el sueño de él es jugar en Boca. ¿Cómo está Boca hoy? Fíjense cómo está Boca. A nivel político, como está Boca. Hay elecciones en Boca, hay quilombo en Boca, hay elecciones y hay quilombo. En todo un medio enquilombado político aparece justamente Cavani. Políticamente, Boca es Peñarol en este momento. Exactamente. Si va a Boca, no juega contra Nacional. Y mucho más grande que Peñarol. Porque, a ver, en Peñarol está Damiani agazapado. En Boca está Macri agazapado. Julio, exacto. Hasta el momento lo manda Ibarra. El tema es así, si Boca queda eliminado ahora con Nacional, que en Argentina no lo dan, eliminado con Nacional prácticamente nadie, o con Racing posteriormente en cuarto de final, y ahí lo rajan, aparece Macri en escena con alfombra roja rumbo a la presidencia de Boca. Si Boca continúa en Copa Libertadores de América, flaquito, está chiquito hasta el momento Boca, hay que decirlo, tengo mucho respeto por Boca, es tremenda institución, en este momento está chiquito futbolísticamente.
Muy chiquito. Nacional también está chiquito por ahora. Muy chiquito. Son los dos. Comparativamente. Mucha historia, pero están chiquitos los dos. Comparativamente está tan chiquito. El tema es que River, el tradicional rival de Boca, no está chiquito en Argentina, está grande en este momento. Y siempre. River juega en otra liga. Por eso. Pero, River, claro, River con el campeonato argentino, pero es otro, un equipo para jugar en otra liga. Boca es un desastre. Nacional ahora con Carneiro. Pero por eso te estoy diciendo, Julio. Más, el contexto no favorece para que llegue Cavani a Boca. No pasó bien en el Manchester, no pasó bien en Valencia. Ojalá me equivoque, no va a pasar bien en Boca. Yo, con mucho respeto por un análisis que me parece racional y estoy correcto, voy a poner otro elemento. Yo creo que el tema pasa por la cabeza de Cavani. Sí, sinceramente. Sí, pues yo creo que Cavani tiene la cabeza. Cuando Cavani estaba competitivo y estaba realmente con el power, le importaba un pito cómo estaba la institución, cómo dejaba de estar, o cómo, no importa. El tipo iba, a ver, tuvo problemas en el Paris Saint-Germain. Problemas graves. Sí. Primero con Zlatan Ibrahimovic, claro, nada menos. Posteriormente con Neymar y toda su banda, nada menos. Después tuvo inconvenientes también. Manchester. Sí, sí, sí. Cuando estaba Cristiano Ronaldo. Claro, que estaba Cristiano. ¿Me explico? Tuvo problemas en el Manchester. A esta altura del partido, ¿vos te crees que Cavani tiene que ir? Cavani lo que tiene que hacer es cambiar el chip en la cabeza. Pero pregunto, sinceramente. Dejó de jugar al fútbol desde antes, cuando empezó la pandemia, no. Dejó de jugar al fútbol Cavani. Dejó de jugar. Sinceramente, Julio, no está para que venga en realidad Nacional. Sí, porque sí. El ritmo de Boca lo aguanta. Brasil es inaguantable. Alberto, para mí sería lo ideal que viniera Nacional. Para mí sería lo ideal por lo que mencionó el Pillo recién. Por el afecto que va a recibir. Pero no lo veo a Cavani viniendo a Nacional un año después que estuvo Suárez. Va a empezar la historia esta de que Suárez lo salió a recibir la gente. A Cavani salieron 30.000 menos. A Suárez le dieron esto, a Cavani. Vos tenés que en el fondo, sí. No existe esa vanidad más allá de la humildad de Cavani. Y la rivalidad. Pero esa situación de presión, Julio, para mí es mucho menor de la que va a sufrir en Boca, el tiempo que tenga. Nunca la presión va a ser menor. Nunca la presión va a ser menor en tu país que fuera de tu país. O sea, a ver, la presión siempre va a ser peor en tu país. Las satisfacciones más grandes las tenés en tu país. Sí. Y los momentos más complicados los tenés en tu país. Decile, una cosa es que te vaya mal en Valencia. Decirle a la hinchada nacional a ver si no quiere acabar en Nacional hoy, si no lo quiere. Pero le fue mal en Valencia. 30.000 menos. Si no repite lo de Suárez, al tercer partido tenés libre. Pero por favor. No importa, aparte, todo en el entorno. Vos tenés esa vanidad, no existe. En esta liga se divierte, juega con una pierna. No, estoy de acuerdo. Juega con una pierna. Sí, obvio. Yo no creo. Sí, lo que pasa es que el hecho de la llegada de Suárez y todo Montevideo, eso sí me suena un poco. Si Nacional logra convencer a Cavani, Nacional es gran candidato a ganar la Copa Libertadores. Bueno. Y el Mundial de Clubes también. Nacional con Cavani, Cavani. Bueno. Por favor. Bueno. Pasa que ustedes parece que no quieren que un uruguayo gane la Libertadores. Yo loco de la vida. Nacional. No, bárbaro, pero no Nacional. Va a hasta Bugiano quiere ganar la Copa Libertadores. ¿Qué? No, Bugiano. Bugiano. Pero, ¿Qué? Bugiano tiene grandeza. Bugiano tiene grandeza. Bugiano tiene grandeza. ¿Viste lo que dijo? No. ¿Y si es argentino? Bugiano quiere que gane River. No. ¿Viste lo que dijo? Pero es uruguayo, Bugiano. Yo soy argentino. Pero ¿viste lo que está diciendo? ¿Viste? Ahora dice que es argentino. Mirá, Cavani está feliz con la camiseta del bolso, Julio. Cavani. Claro. Para ganar la Libertadores. Ahí soñaba con ganar la Libertadores, Cavani. Desde chiquito. Así que para... Bugiano, no me quedo octavo. ¿No quiere que gane la Libertadores Nacional? ¿Y cómo va a querer? No. Tiene razón. Pero está en las manos de Cavani que un club uruguayo pueda volver a ganar la Copa. Preguntale al señor Valentín Fletcher si quiere que Peñarol gane la Copa Libertadores. Pero si Peñarol no está jugando ni la Sudamericana. Pero preguntale, ¿Vos querés que Peñarol gane la Libertadores? ¿En qué año? Decime, pero Buki, hay que jugarla para ganarla, por favor. En el 2030. En el 2030. Y si clasifica, Fletcher veremos. Veremos. Quiero decir algo. Fletcher is back. Para todos los que estaban ahí. Pero coso, Julio, Fletcher is back. Hay que jugarla. Es como que me diga, ¿querés que Salto Fútbol Club gane la Champions? Y no la juega, Buki. No la jugamos. Por ahora no podemos. ¿Qué crees que haga? ¿Alguna novedad de último momento nacional? En Nacional en último momento no juega Zavala, no juega. Bueno, a ver, voy a decir directamente. Daniel Ordóñez quiere que yo hable de una situación que se está hablando en redes sociales
Pero como yo no tengo información sobre eso, puedo decir lo que me dijo Daniel, si ¿qué dijo? A ver. No, 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 yo diga, no diga. Te dije nada. Ah, entonces no me digas. No, no sé por qué dice cosas, no, 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 dice cosas. Bueno, no juega Zavala ni Almeida, los dos siguen lesionados, no van a jugar el fin de semana, se espera que vuelvan contra Boca. Renzo Bacchia, a Nacional, se está negociando. Se está negociando, el tema es el siguiente. Para que la gente para Peñarol, Renzo Bacchia. ¿Nacional o Peñarol? Arquero de Cerro Largo, Nacional. Que fue arquero de Peñarol con otro apellido. Sí, 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 cambió el apellido, era Renzo Rodríguez. El mejor arquero. Arquero de selecciones juveniles y estuvo en Peñarol, surgió en Peñarol. Estuvo en Cerro Largo, es la propiedad de Independiente. Independiente lo quiere dar a préstamo, vale, pidiendo plata. Pero puede ser que venga a Nacional sin plata, con compromiso de compra. O yendo, con parte de la ficha cuando lo venda a Nacional. Listo. Sosa ofreció bajar sus pretensiones para llegar a Peñarol. Sosa ofreció al arquero. De cualquier manera, ya te dije cuando empezamos que hubo un mail. Reiterá lo que dijiste en el comienzo. Hubo un mail de la abogada de Amores, acercando mucho las partes. Pensé que se cerraba esta noche. Me dijeron que mañana hay novedades. Bueno, me quiero despedir. La verdad, sinceramente, los voy a extrañar a todos mis compañeros. Los voy a extrañar a ustedes. No, mentira, del otro lado de la pantalla. Nosotros, pero no, vamos, los voy a extrañar. Cínico, quiero que sepan algo. Traidor. Vienen todos conmigo porque vienen en mi corazón. Hipócrita. Y no todos llevan a sus compañeros a un viaje al exterior en el corazón como yo llevo a cada uno de mis compañeros. Claro. Vienen en la valija. En la valija del corazón, sí, porque es muy amplia. Eso de equipaje vas a pagar. Ojo que son 23 kilos, no. Julio, así que, Julio, la valija. Les digo claramente, les doy un beso grande en cualquier Julio, punto del planeta. Hoy es el día del amigo, feliz día del amigo para todos. Feliz día del amigo para todos, muy bien, brillante. Perdón, feliz para mi hija, la Lesca Pérez, un beso que cumple años hoy, así que un besito grande, hijita. Bueno, brillante. A mi padrino, Gilberto Scarpa, gracias a Dios que a esta altura de mi vida puedo decir que tengo padrino. ¡El millonario! No sé, no me interesa, Alberto, el dinero. Es el afecto y el ida y vuelta que generamos con él. Por la duda le dejaste una fotocopia de la cédula por si te quiere poner en el testamento. Y la calidad humana. Y la calidad humana. Ya tengo el mail y el teléfono. Bueno, bien. No es poco. Si puedo hacer un papelito y firmarlo acá, cedo el 25%. ¿Qué? ¿El 25%? Julio Río. ¿El 25%? A mi ahijado, Julio Río. Haces así. ¡Yupi, yupi, yupi! No sé. Haces una... Claro. Nos vamos. No voy a estar por dos semanas, reitero. No es que me rajen o que me echaron o algo por el estilo. Conducidos por el ratón Mickey y a partir de la semana que viene. No sabemos lo que te encontrás cuando vuelvas. Julio, yo lo que te pido, que sea lo que Dios quiera. Claro que te pido, por favor. No mire los programas porque me vas a putear. Que te quede claro que es tu responsabilidad. Bueno, gracias a todos, a los muchachos acá de Trimax, como siempre, a Miguel y Salvador de Pío Nono, que han venido con el amigo Castromán en la jornada de hoy. Bueno, a todos ustedes en cualquier punto del planeta, aquí en Uruguay, a través de Canal 5, el único canal que llega a todo el territorio nacional, y a través de nuestro canal de YouTube, que vamos creciendo como leche hervida. Ya llevamos, gracias a ustedes, como 4.300.000 vistas, y bueno, ya vamos a llegar pronto, si Dios quiere, a los 20.000 suscriptores, así que se los agradecemos, lo valoramos y lo destacamos como corresponde. Todo lo mejor y nos veremos a la distancia, porque en algún programa seguramente vamos a salir vía Zoom y vamos a compartir buen con viaje, ustedes. Julio, vamos arriba, serio, va a ser un trabajo muy grande, muy, muy fuerte. Voy a hacer la gran pillo, ¿te acuerdas el pillo cuando se tomaba algo? Claro, bueno, vale. Claro. Que descansen, buena jornada para todos, buen fin de para todos. El próximo martes, las voces del fútbol en el aire a las 11 de la noche. Gracias a ustedes, un clásico. Chao.